¿Sabías que tu gato podría tener un propósito mucho mayor del que imaginas? Hoy revelaremos profecías sorprendentes sobre los gatos que están asombrando al mundo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las fascinantes visiones de los grandes videntes y místicos, desde Nostradamus hasta San Francisco de Asís. Estas revelaciones podrían transformar por completo la forma en que ves a tu felino. Empecemos con uno de los profetas más enigmáticos de la historia, Nostradamus. Nacido en 1503 en Francia, Michel de Notre Dame fue un médico y astrólogo que se hizo famoso por sus profecías. Su capacidad para prever eventos futuros lo convirtió en una figura clave del Renacimiento, un periodo marcado por el auge del conocimiento y las artes místicas. Dentro de sus numerosas predicciones, Nostradamus también hizo una curiosa referencia a los gatos, describiéndolos como guardianes espirituales. Según él, estos animales tienen el poder de proteger las almas perdidas y mantener alejadas las fuerzas oscuras. Piensa en esto, podría ser que tu propio gato esté actuando como un protector, vigilando tu hogar y alejando energías negativas. Nostradamus creía que los gatos no solo eran compañeros en el hogar, sino también seres místicos que aportan equilibrio y armonía. Según él, el número 7, que simboliza plenitud y descanso en la numerología, está asociado con los gatos. Esto sugiere que tener un gato en casa podría ser fundamental para crear un ambiente de paz y protección. Ahora pasamos a otro visionario fascinante. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. Este influyente psíquico estadounidense del siglo XX afirmaba que los gatos tienen la increíble capacidad de abrir portales hacia otras dimensiones. Cayce veía a los gatos no solo como compañeros, sino como seres que pueden conectar a sus dueños con vidas pasadas y dimensiones espirituales. Según él, estos animales funcionan como puentes entre lo terrenal y lo místico, permitiendo a los humanos acceder a un mundo más profundo y enigmático. El número 11, en numerología, es un símbolo poderoso de despertar espiritual e iluminación. Esto apoya la idea de que los gatos pueden actuar como guías en nuestro viaje cósmico. ¿Podría ser que tu gato te esté ayudando a comprender mejor tu alma y las fuerzas invisibles que nos rodean? Ahora toca explorar las ideas de una de las figuras más influyentes en el mundo del esoterismo, Madame Blavatsky. Esta reconocida mística del siglo XIX, cofundadora de la Sociedad Teosófica, creía firmemente que los ojos de los gatos contienen verdades ocultas sobre el universo, y que sus almas vibran en sintonía con las fuerzas cósmicas. Según Blavatsky, tener un gato en casa es como tener un portal hacia la sabiduría cósmica. Blavatsky veía a los gatos como guardianes de conocimientos esotéricos profundos, seres con una conexión directa con el cosmos y las energías que gobiernan nuestro mundo. Sus creencias vinculaban a estos felinos con la capacidad de ver más allá de lo físico, accediendo a dimensiones espirituales que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. El número 3, que simboliza la Trinidad y la comunicación divina, respalda la idea de que los gatos son más que simples mascotas, son mensajeros espirituales que nos traen fragmentos de sabiduría cósmica. Así, tu gato actúa como un puente que te conecta con los secretos del universo. Continuamos con una profecía que ha fascinado durante siglos, la visión de San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, conocido por sus predicciones sobre el futuro de la Iglesia y el destino del mundo. Según San Malaquías, el cruce de un gato negro marca el comienzo del juicio de los justos y la protección de los hogares puros. Esta visión apocalíptica da al gato negro un rol crucial en el equilibrio entre la justicia divina y la estabilidad espiritual en los tiempos finales. El gato negro, en este contexto, no es un simple portador de mala suerte como sugiere la superstición popular, sino un símbolo de eventos mucho más profundos. La numerología del número 4, que representa la justicia y la estabilidad, refuerza esta idea. San Malaquías creía que los gatos negros son señales de cambios importantes. Cuando un gato negro se cruza en nuestro camino, nos está advirtiendo que es momento de limpiar nuestras almas y proteger nuestro hogar. Un encuentro con un gato negro puede ser un aviso de que las fuerzas espirituales están influyendo en tu vida. Es un recordatorio de que es momento de estar atentos a la protección de tu hogar y a la purificación de tu alma. La interpretación de Dolores Cannon, una célebre investigadora del mundo paranormal y pionera en la hipnosis regresiva.
Canon afirmaba que los gatos no son simples criaturas terrenales, sino viajeros del tiempo y el espacio, capaces de anclar dimensiones paralelas. Según sus investigaciones, los gatos que habitan en nuestras casas no solo nos ofrecen compañía, sino que también mantienen la estabilidad dimensional y actúan como protectores frente a intrusiones de otras realidades. Para Canon, los gatos son guardianes cósmicos que se mueven entre mundos invisibles a simple vista, asegurándose de que nuestra realidad permanezca intacta. La numerología del número 9, que simboliza el cierre de ciclos espirituales, refuerza esta idea, sugiriendo que los gatos desempeñan un papel clave en el equilibrio de nuestras vidas y en la protección de nuestras almas en los momentos de transición espiritual. ¿Podría ser que tu gato esté vigilando más que solo tu hogar? Quizá está protegiendo tu realidad misma de influencias que no puedes ver. Ahora, nos sumergimos en la visión de la hermana Lucía, una reconocida vidente y figura clave en las apariciones de Fátima. La hermana Lucía sostenía que los gatos son seres especiales, encargados de purificar la energía de los hogares y mantener las tinieblas alejadas. Según su visión, la mera presencia de un gato actúa como un escudo espiritual, garantizando un ambiente limpio y lleno de luz divina. La hermana Lucía veía a los gatos como una bendición silenciosa, protegiendo a quienes los rodean de las influencias oscuras y negativas. En numerología, el número 5 simboliza la conexión con lo divino y la protección espiritual. La referencia al número 5 en relación con los gatos sugiere que estos animales traen consigo una energía celestial que ayuda a transformar el hogar en un santuario espiritual. Así, la presencia de un gato en tu vida puede infundir un sentido de paz y armonía, alineando tu entorno con las energías positivas y protectoras. La tranquila compañía de tu gato podría estar cumpliendo un rol más profundo de lo que imaginas, manteniendo la oscuridad fuera y permitiendo que la luz y la positividad permanezcan dentro del hogar. Toca explorar la perspectiva del Padre Pío, uno de los santos más venerados del siglo XX. Según el Padre Pío, un gato que observa en silencio no es solo una criatura curiosa, sino una señal divina. Este comportamiento felino, según él, nos invita al arrepentimiento y a la reconciliación espiritual, guiándonos hacia una vida más plena y en paz con nuestra conciencia. El Padre Pío creía que la mirada contemplativa de un gato podía ser una advertencia suave pero firme, un recordatorio celestial para detenernos y reflexionar sobre nuestras acciones. Esta interpretación se vincula con el número 8, símbolo de renovación y nuevos comienzos, sugiriendo que un gato en silencio podría ser la puerta hacia una nueva etapa espiritual en nuestras vidas. Ahora, veamos las revelaciones de Elise Bailey, una influyente teósofa del siglo XX, conocida por sus profundas enseñanzas espirituales y esotéricas. Bailey creía que los gatos eran mucho más que compañeros domésticos. Para ella, estos seres revelan los caminos ocultos del alma y los secretos del universo. La presencia de un gato, según Bailey, simboliza una conexión directa con las verdades místicas y una guía espiritual hacia los misterios más profundos del ser. Bailey veía a los gatos como portadores de sabiduría oculta, actuando como faros en la oscuridad, iluminando aquellos rincones del alma que necesitan ser descubiertos. Esta creencia se refuerza con la numerología del número 6, símbolo de equilibrio y armonía, sugiriendo que los gatos no solo traen paz a nuestras vidas, sino que también nos guían por los senderos más elevados de la espiritualidad. Tu gato podría estar revelando secretos sobre tu alma y el universo, siendo tu guía hacia una vida con mayor equilibrio y armonía, esperando que siga su ejemplo. Ahora nos adentramos en la profecía de Baba Vanga, la famosa vidente búlgara del siglo XX, conocida por sus impresionantes visiones del futuro. Según Baba Vanga, un gato blanco que cruza el camino de una persona elegida no es un simple incidente, sino un signo de cambios significativos en el destino global. Este evento, aparentemente fortuito, puede ser el presagio de una transformación profunda que alterará el curso de la vida de manera fundamental. Baba Vanga vinculaba la presencia de un gato blanco en casa con la alteración del destino y la llegada de importantes decisiones. El gato blanco, en este contexto, se convierte en un símbolo de las fuerzas que guían y transforman nuestras vidas, asociado con el número 2, que representa la dualidad y la elección. Este número sugiere que la aparición de un gato blanco podría estar marcando el inicio de un periodo crucial en el que se presentan importantes decisiones y cambios en tu camino.
Podría ser que la presencia de un gato blanco en tu vida esté indicando que estás a punto de enfrentar decisiones que cambiarán tu destino para siempre. Ahora exploramos la visión de Madre Chipton, la legendaria profetisa inglesa del siglo XVI, conocida por sus enigmáticas predicciones. Según Madre Chipton, un gato gris en casa no es solo una mascota común, sino una señal de advertencia sobre crisis espirituales inminentes. La presencia de un gato gris puede indicar que se avecinan desafíos espirituales que requieren nuestra atención y preparación. Madre Chipton asociaba el gato gris con la llegada de pruebas que podrían poner a prueba nuestra estabilidad y crecimiento espiritual. Esta visión se respalda con el número 10, que en numerología simboliza la totalidad y el cumplimiento divino, sugiriendo que el gato gris no solo alerta sobre crisis, sino que también marca el final de un ciclo y la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel de entendimiento y realización espiritual. La presencia de un gato gris en tu hogar puede estar señalando un momento crucial de transformación y aprendizaje en tu viaje espiritual. Ahora exploramos la perspectiva del famoso médium y espiritualista brasileño, Chico Xavier. Según Xavier, un gato que observa en silencio es mucho más que un simple espectador, es un canal de revelaciones profundas sobre el más allá. Para él, la presencia de un gato en actitud contemplativa puede ser una señal de que se están revelando misterios ocultos del infinito, ofreciendo visiones y entendimientos que trascienden nuestro conocimiento terrenal. Chico Xavier vinculaba esta observación silenciosa con el número 1, símbolo del inicio y del liderazgo espiritual. Este número sugiere que el gato no solo está revelando secretos profundos, sino que también está marcando el comienzo de una nueva etapa en tu viaje espiritual. Te guía hacia un mayor entendimiento y liderazgo en tu camino hacia el infinito. El silencio y la mirada de tu gato pueden estar abriendo una ventana a verdades más profundas y a nuevos comienzos en tu vida espiritual. Ahora, nos adentramos en las revelaciones del profeta Ezequiel, una figura bíblica cuyo mensaje ha resonado a lo largo de los siglos. Ezequiel predijo que un gato al pie de la cama no es simplemente una presencia reconfortante, sino un portador de visiones del futuro y sueños proféticos. Según su visión, la cercanía de un gato mientras dormimos puede abrir puertas a la percepción de eventos futuros y a revelaciones espirituales profundas. Ezequiel asociaba la presencia del gato con el número 12, símbolo de plenitud espiritual y conexión con lo divino. Este número sugiere que el gato no solo es un guardián nocturno, sino también un facilitador de la comprensión espiritual y la conexión con el futuro, brindando claridad y guía en los momentos de introspección. La presencia de un gato al pie de tu cama puede estar preparando el terreno para visiones reveladoras y sueños que iluminarán tu camino hacia el futuro. Exploramos ahora la visión del profeta Daniel, conocido por su sabiduría y capacidad para interpretar sueños y visiones. Según Daniel, un gato que se frota en tu mano no es solo un gesto de afecto, sino un símbolo que facilita la claridad en la interpretación de sueños y visiones. Este comportamiento felino puede estar ayudándote a descifrar mensajes espirituales y revelaciones profundas que te llegan mientras duermes. El profeta Daniel vinculaba este acto de frotarse con el número 3, un número asociado con la revelación divina y la comunicación con lo trascendental. El número 3 simboliza la tríada de la revelación, la conexión entre lo divino, lo humano y lo espiritual, sugiriendo que la cercanía de un gato puede ser un medio para recibir y entender las señales y mensajes del más allá. El acto de tu gato al frotarse en tu mano puede estar preparando el terreno para una mayor claridad en la interpretación de tus sueños y visiones, revelando verdades y mensajes espirituales importantes. La interpretación del profeta Jeremías, conocido por su profunda conexión con lo espiritual y lo profético. Según Jeremías, un gato que se encuentra en la ventana no es simplemente un observador curioso, sino un protector de los secretos del hogar. Esta presencia felina actúa como una barrera que asegura que solo las energías positivas puedan entrar, resguardando el ambiente doméstico de influencias negativas. Jeremías vinculaba esta protección con el número 7, un número que simboliza la perfección espiritual y la integridad divina. El número 7 sugiere que el gato en la ventana no solo protege tu hogar, sino que también contribuye a mantener un entorno de paz y equilibrio espiritual. El gato en tu ventana podría estar desempeñando un papel crucial en la protección de tu hogar, asegurando que solo las energías más puras y positivas puedan cruzar el umbral.
Finalmente, exploramos la perspectiva de San Francisco de Asís, el santo conocido por su profunda conexión con la naturaleza y todos los seres vivos. San Francisco, quien dedicó su vida al amor y al respeto por todas las criaturas, incluía a los gatos en sus visiones espirituales. Según sus enseñanzas y revelaciones, los animales, incluidos los gatos, no solo eran compañeros en la tierra, sino manifestaciones de la presencia divina. San Francisco veía a los gatos como símbolos de la presencia de lo divino y una llamada a la humildad y la espiritualidad. En sus visiones, un gato no era solo un animal doméstico, sino un recordatorio de la gracia y la bondad divina que se manifiestan en todas las formas de vida. La presencia de un gato en la vida de una persona podría ser una señal de que están en sintonía con lo sagrado y en el camino correcto en su búsqueda espiritual. La presencia de un gato en tu vida puede ser un indicativo de que estás recibiendo una bendición divina y un recordatorio de la conexión espiritual que compartimos con todos los seres vivos. Si te está sorprendiendo lo que estamos explorando hoy y te interesa profundizar en estos temas, te invitamos a ver el video que está apareciendo en pantalla, 12 señales impactantes que revelan a tu gato como guardián espiritual. En él, descubrirás más sobre el misterio y la espiritualidad de los gatos. Queremos conocer tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia con tu gato que te haya hecho pensar que podría estar en contacto con algo más grande? Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. Déjanos un comentario y compártelo con la comunidad. Hasta la próxima.